Greetings from Los Angeles. Hey, it's Ryan Wolowski. I'm at the hottest nightclub in the world, Club Tempo. Why is it the hottest? You need to be here on that dance floor. And if you are, you'll know why I said it. But tonight, it got even hotter. And not because it's humid, because regional Mexican recording artist Carmen Jara is right here, right now, right next to me. Yeah! Carmen, hablamos en español. Ingrid, por favor. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, corazón? Muy bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, México, pero ciudadana de los Estados Unidos. Ciudadana, ¿cuánto tiempo has estado aquí, vivido aquí, en Estados Unidos? 20 años ya. ¿20 años? Sí. ¿Y qué haces además de cantar aquí? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué no haces? Me gustan mucho los negocios, aparte de cantar. He tenido negocios aquí en Los Ángeles, un salón de belleza por 14 años. Ahorita estoy, hace como un mes, lancé una línea para el cuidado del cabello que se llama Carmen Jara Hair Collections, que son 20 diferentes productos para el pelo. Wow. He tenido estudios de grabación, he estado metida en un montón de ¿cuáles negocios. ¿Cuáles son tus planes para tu carrera? Mis planes en mi carrera, bueno, que yo, aparte de ya haberme dedicado por tanto tiempo, tener 15 discos grabados, 24 años de carrera, es seguir haciendo música, seguir haciendo cosas hermosas para todo el público que aprecia mi trabajo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los planes de acuerdo con... ¿Shows? En Los Ángeles, en México, ¿vienes y vas? ¿O sí, sí, gracias a Dios estamos promoviendo ahorita un disco nuevo que se llama Amor Ilegal. De hecho aquí traemos este póster para que vean, esta es la carátula del disco, Amor Ilegal. Y hace como un año que lo sacamos, todavía estamos en el cuarto corte, estamos ahorita promoviendo un tema que se llama El Malnacido. Ya hicimos la promoción del tema Amor Ilegal, luego hicimos una canción mía y de mi mamá que se llama Pájaro Nalgón, una canción ranchera bien ¿quién alegre. ¿Quién escribió la canción? Mi mamá y yo. Y Sé Que Vas a Llorar es un tema precioso que estuvieron tocando a nivel nacional. ¿Escribes toda tu música siempre? No, yo trabajo con varios compositores, pero también escribo, y la canción de Se Que Vas a Llorar es de Fato. ¿Algún compositor que conocemos? Sí, Fato, Fato, es un compositor que le ha hecho canciones a Pepe Aguilar, a Olga Tañón, a muchos artistas, a Ana Bárbara, y he grabado canciones de Marco Antonio Solís, he tenido el privilegio de que José Guadalupe Esparza de Bronco me haya dado canciones, con muchos compositores talentosos y pues ¿qué te trajo a trabajar aquí a Tempo, que es un bar gay? ¿Qué me trajo a trabajar? Bueno, Tony. ¿Quién es Tony? Me trajo acá hasta atrás. El compa Tony. Yo soy representante del club de Tempo Nightclub y es un placer traerla aquí de visita, aquí en Los Ángeles y en este club, que es gay, ¿verdad? Y que a ella le encanta venir para acá a visitarnos. ¿Qué te gusta trabajar aquí? Bueno, me gustó mucho porque ellos me tomaron en cuenta, de hecho, desde hace bastante tiempo nos andaban buscando. Yo he tenido el gusto y el privilegio de que 7 veces a nivel nacional me han coronado reina de los gays. Les gusta mucho mi música, son muy fans de Carmen Jara. Les llama la atención mi personalidad. Madonna y Betty Midler comenzaron su carrera en club gay. Sí. Gays. No, y, no y, tenía y, la y menor y idea. Los gays fueron los que le dieron la primera... La patadita. La patadita. ¿Sabías? No sabía, pero qué gusto. No, para mí es muy bonito que me tomen en cuenta, que me quieran y que sea un público cautivo, que no se olvida de mí porque es de muchos años, ¿no? Gente que sigue mi carrera. ¿Cuántos años has trabajado aquí en Tempo? Bueno, nunca había venido a cantar. Yo he venido 2 veces como espectador porque aquí me imitan. Hacen a Carmen Jara, una muchacha, un muchacho. Transvesti. Y pues es un privilegio, imagínate. O sea, de tantos artistas o tantas artistas que hay, que sea una de las escogidas, pues para ¿qué mí te gustaría? ¿Cuál es tu sueño, de acuerdo con tu carrera en canto? ¿Cuál es tu sueño? ¿Quieres cantar a nivel nacional, internacional? Ah, no, ¿qué países? Yo canto a nivel nacional, gracias a Dios. Hoy, sí, hemos estado. ¿Cuál es tu sueño más grande? México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica es donde hemos estado. Con la música que yo interpreto, que es la música regional mexicana. La idea, si Dios quiere, en mi 25 aniversario, próximamente, el próximo año, si Dios quiere, es hacer un disco de pop.
Y pues también seguir grabando con banda y con mariachi, ¿no? No voy a olvidar mis raíces. Al público. Yo pienso que siempre es importante porque hay público para todo. Uh-huh. Y tanto la gente que habla español o que se ha criado aquí, también hablan inglés. Uh-huh. Entonces es importante que uno no tenga esas puertas cerradas de decir, yo no quiero porque mi gente es la raza y eso es lo que voy a grabar toda la vida, ¿no? Yo creo que es muy importante ser una persona abierta y tener metas más grandes. Y para cerrar, ¿qué quieres decirle a tu público? Perdones. Dos cuestiones en inglés. Carmen bailar for 2 hours. 2 hours? She's been singing for like 2 hours. And look at me, I'm soaking wet. I've been dancing. And you're completely dry. Cuestiones en español, please. Oh, yeah. Yo how do you dance seca. And sing and stay so beautiful? Muy bonita. Thank you so much. Thank you. Could you ask her a question in full Spanish? Sí. ¿Quieres saber por qué no has sudado y has estado bailando? No, sí, lo que pasa es que no me ha tocado la espalda. Pero ya se me quitó el sudor. Ah, oh, bonito. Uno más cuestiones, Carmen. Regional Mexican music is very popular in Mexico and it branches out. What's difficult when trying to do music that's so traditional and being a new artist, and then how to break out of the regional Mexican music and go international? Repite en español, por favor, Ingrid. Just you repeat it again. Nueva Artes Regional Mexico. Mexican regional music is traditional. Como diferente Carmen, Nueva Artist. How are you as a new artist doing something different with traditional music? Como tú. Yo creo que, como te lo estaba diciendo hace ratito, es muy importante uno como artista tener una apertura y tener la posibilidad de no solamente grabar lo mismo toda la vida. A mí cuando me han dicho, oye, que vamos a hacer un dueto con fulano artista o vamos a hacer el sonido Mix Mex, que a lo mejor para mucha gente es el disco este de Amor Ilegal, es ¿qué es eso? ¿O qué sonido es ese? Sí, es muy importante hacer fusiones con la música, tratar de ampliar fronteras, abrir puertas en otros países. Hay mucha gente en Centro y Suramérica que les gusta mucho la música tropical, les gusta mucho también la música, la balada, el pop. Entonces, para mí es muy importante, aparte de todo lo que ya he grabado en mis 15 discos que tengo grabados y 25 años de trayectoria que si Dios quiere el próximo año voy a cumplir, es muy importante que yo ya dé un paso más con la nueva compañía disquera que tenemos propia, una compañía que se llama Jackie Records, que la abrimos. ¿Tú eres la dueña? Sí, somos los dueños. Translation en inglés, por favor, frente. She's the owner of a new record company. She has her own record company. And through that record company, she is releasing a new record. And she's planning on reaching as many people as possible, as many cultures as possible. She doesn't want to limit herself to just Mexican area. Lo mismo, she just wants to be so versatile that without having to change her style, she wants to reach other cultures, other countries. Mm-hmm. Muy bueno. Well, you got me all the way from New York in English. Don't understand half of what you said, and I loved it. Repite en español. No entendí nada de lo que tú dijiste, pero le encantó. So you did it. Congratulations. It's Ryan Walowski right here with Carmen and Ingrid at Club Tempo in Los Angeles, California. When you're in LA, it's open, it's great, the music here is amazing, and the entertainment is spectacular. Thank it's Ryan Walowski. So till next time. Thank you. Besos a la comunidad gay. Los amo. Yay! Yay!